Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Silent Hill Origins. Y lo habíamos dejado justamente por aquí, en las puertas, en las escaleras de aquí, de como de servicio, ¿no? En las que podemos subir y bajar. ¿Travis ha visto algo? Ah, estaba mirando la puerta. Parece que podemos subir, ¿no? Podemos probar a subir. Aunque no sé muy bien. Vale, se puede abrir. Podemos pasar. Uy. Vale, podemos pasar por aquí. Vale, en la segunda planta podemos entrar. Ok. Vamos a probar abajo primero. Siempre me gusta ir de abajo arriba. Vale, esta es la primera planta. ¿Qué hay en la...? ¿Eh? ¿Ha mirado algo? No, no. Un momento. El puñeterito drift de este mando. Aquí también se puede entrar. ¿Y aquí qué hay? Balas de pistola. ¿Y hay algo más? Una llave inglesa, otra más. Ah, esta está cerrada. Pues de putísima madre. Si esta está cerrada, solo podemos ir a la segunda. Solo podemos ir aquí. Tenemos algo de frente, luego por aquí arriba. Ah, tenemos que ir a hidroterapia. A hidroterapia y al TV Guard. Es verdad. Que leímos en esa nota. Es cierto. Es verdad, es verdad. ¿Aquí habrá alguien? Sí. Ah, estos bichos invisibles. Coño. Momento. 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 ¡Hostia! ¿No le he hecho nada? Vale, un momento. Hostia, no le he hecho nada. Vale. Recarga ahí. Joder. Esta. Una caja. ¿Cómo estoy? Regulero. Bueno, estoy más o menos. Recuerda que tenemos botiquín y demás. ¿Vale? Así que de momento... Vale, a ver. Se supone que aquí podemos venir. No. Aquí podemos. ¿Puedo pasar? Sí, aquí puedo pasar. Pues primero no voy a pasar por aquí. Primero no. Primero quiero venir aquí. Vale. Ay, me pica el cuello. Aquí hay otro almacén. Es que tendríamos que venir aquí. Uf, y para mí que va a ser desde ahí, ¿eh? No vamos a poder avanzar mucho más. Me parece a mí, ¿eh? Vale, aquí puedo entrar.
Le he pegado. A puñetazo. Coño, ya. Me ha quitado la caja, tío. ¿Qué, qué, qué? De escopeta. Dadme la escopeta. ¿Cómo, cómo? Una estantería de chatarra. Hondo. Otro de estos. Dos. ¿Algo más aquí? No. Nope. Vale. Aquí ya está. Mirado. Este sitio mirado. Vaya por Dios. ¿Qué, qué, qué? Otra llave inglesa. ¿Ves cómo dije que no podía pasar por aquí? Os lo dije. Dije por aquí. No iba a poder pasar. Íbamos a tener que venir por esas escaleras. Y esas escaleras se van a acceder a lo mejor. ¿Por dónde te digo yo? Por aquí. ¿No? Por algún otro sitio. No sé, tío. Este sitio es enorme. Mira, no veo nada así, ¿eh? Estoy grabándolo esto a casi las 2 de la mañana porque estoy esperando a que salga el episodio de The Last of Us. Muérete. Ahí está. Vale, un momento. Vamos a ir más rápido. No, coño. Equípatelo. Toma. Corre. Uy. Archivado. Te lo va a comer. He dicho que te lo come. Ya estoy en rojo, tío. La madre que me parió. Voy a tomar dos, tío, para estar bien. Joder. Vale, le he metido con el archivado. ¿Qué más tengo así de un toque? Ya está. Vale, a ver. Nada, ¿no? Vamos a ir quitando puertas. Estoy escuchando a otro más, ¿eh? Ah, que está ahí. Ven, flipado, ven. ¡Mierda! Yo qué malo soy, tío. Cojones. Vale, pues ya está. Pues entonces vamos a coger lo pocho. Vale, a ver. Esta está cerrada. Esta se puede abrir, pero necesito la llave. Y esta no se puede. Un momento. Vale. ¿Esta dónde daba? A la oficina del... ¿Dears? No sé qué coño será Dears. Sé que tengo que ir ahí, pero antes voy a comprobar las otras puertas. No. No. Y sí. ¿Qué es esto, tío? No veo nada en el armario. Ah, esto es un pulmón de hierro, pero esto es súper antiguo. Esto es un pulmón de hierro. Aquí hay algo. A través de la ventana veo algo metálico dentro. Es una llave. Basement access. Para el sótano. ¿Habrá algo aquí? Este es otro. Parece que no se ha usado desde hace mucho tiempo. Otro de esto de hierro, otro pulmón de hierro. Y no hay nada.
En plan, espérate, ¿aquí no hay nada? ¿En serio? Y a ver aquí, no. Pues nada. Solamente puedo acceder aquí, ¿eh? Fuera de uso. En vista del reciente accidente, prohíbo el uso de la máquina del pulmón de hierro. Esto se aplica a todo el personal, incluidas las enfermeras de categoría superior. La muerte de pacientes durante la terapia no se trata a la ligera. Me resulta difícil creer que alguien haya podido sobrecargar accidentalmente todas las válvulas del sistema y, por tanto, hasta que la investigación haya concluido, debo dar por supuesto que el sistema está averiado. Estas precauciones son esenciales. Tenemos el deber de atender a todos nuestros pacientes, incluso a los difíciles, doctor Harris. Parece el panel de control del pulmón de hierro. ¿Echamos un vistazo? Sí. Parece que tengo que sobrecargarlo, ¿no? Vale. Cuatro. Have fun. Diviértete, ¿eh? Aquí dice cómo la operación, en plan de no. Más de 30. No sé. Do not anyone. Ta, ta, ta. This will blow de no sé qué. Vi no sé qué. Es que se lee muy mal, pero el 4 pone have fun, diviértete. Qué putos sádicos, ¿no? Vale, a ver. Vale, el segundo afecta tanto al de izquierda como al de aquí. Entonces, si yo hago aquí así, luego presiono este. Presiono este de aquí. Presiono el del medio. No. A ver, el del medio. El del final. El primero. Vale, ahora. Este de aquí. Este de aquí. No. No. A ver. Este. 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 No. El primero. El tercero. El último. El primero. El tercero. ¿Y el último? Vale. Era 135, 135. Todo el rato. Ha salido algo disparado del pulmón de hierro. Que es la llave. Ahora el pulmón de hierro está vacío. La llave del sótano. Ahora podemos bajar. Hay más gente. Coño ya. Son invisibles, tío. Y se mueren instantáneo. Vale. Recargamos. Vale, parece ser que hacen falta. Que hacen falta como tres. Como seis disparos, ¿eh? Vale, ya podemos volver. Al sótano, ¿eh? Ahora podemos acceder aquí. Abajo del todo. Voy a pulsar F1, ¿vale? Es un guardado rápido.
Por si acaso. Vaya culo, ¿no? Vale, esto es mejor usar la pistola, ¿no? Vale, aquí se puede pasar. Y aquí puedo entrar también. No hay nadie aquí. Otro gotero. ¿Para eso vengo? No, para la pistola, para munición de pistola. Y ya está. Para eso vengo nada más, tío. No veo nada interesante. A juzgar por el polvo que hay sobre estos objetos, no soy el único. ¿Cómo que no soy el único? Ah, bueno, claro, que no soy el único que se interesa, ¿no? Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas balas me quedan? Seis. Seis me quedan, ¿eh? Aquí no puedo entrar. Munición. Aquí puedo pasar. Porque da las escaleras, vale, pero... Uf. No puedo. ¿Por qué no? Si Travis mira la escalera. Mira, ve, mira la puerta. Buah, pues nada. Pues me tengo que pirar, no es por aquí. Es por donde está el bicho grande del culo. Bicho grande del culo. Lagartijo igual a lagarto. Lagartijo, iguana, lagarto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me cago en tus muertos. Que no lo he rematado, tío. Cerrada desde el otro lado. Vale, aquí puedo entrar. Qué miedo de pasillo, hermano. Qué miedo de pasillo. Loco, yo no trabajo aquí ni muerto, vamos. Vale, aquí puedo entrar. ¿Qué sitio es este? East Pipe Room. O sea, la sala de las válvulas del este. El oeste mola más, ¿eh? Solo digo eso. ¿Qué tengo que hacer aquí? Parece un desagüe de aguas residuales. Todas las aguas residuales de las tuberías desembocan aquí. El hedor llega hasta el cielo. Aquí se va a poder hacer algo.
Aquí parece que va a desembocar. Aquí va a desembocar algo. No hay nada, pero aquí desemboca algo. Con lo cual. Por aquí. Ahí va a acabar algo desde el desagüe, ¿eh? Vale, tenemos que subir para arriba y tenemos escaleras y algo para venir por aquí. Ah, los que te echan cum. O de los que te intentan follar. Los huevos. Estoy yendo para atrás. Tú has mirado. Ja, ja, ja. Algo bloquea la puerta, no puedo. Tengo que ir por aquí. ¿Qué estás mirando? Una cuchilla de afeitar. ¿Has mirado? Es que no sé cuándo mira y cuándo no. No sé cuándo mira y cuándo no. Desde el otro lado. Tenemos que subir más arriba. Y por aquí a hidroterapia. Aún no hemos pasado al otro lado, ¿eh? Por un espejo. Estos son salas de la UCI. Unidad de cuidados intensivos. Aunque aquí es IQ. Intensive Care o algo así, ¿no? Intense Care Unit o algo así se llamaba, ¿no? Túmbate. Ven, chula, ven. Venga, chula. Aquí puedo entrar. Vale, espejito para pasar al otro lado. Por fin. ¿Esto no puedo hacer nada? ¿No hay nada aquí? Porque hay este cambio de cámara. Entonces, no hay nada aquí. Vale. Aquí puedo cambiar de dimensión. Ok. Ok, aquí puedo cambiar. Aquí puedo entrar. Que he entrado justamente aquí. Hay para guardar.
Esta bañera de hidroterapia estará averiada porque el agua está hirviendo. Hay una llave en el fondo, pero no puedo alcanzarla sin quemarme. Aquí hay un control de vaciado. ¿Debería pulsar el botón? Qué bien. Acabar el desagüe. Vale, creo que me acuerdo. No va a llegar a... No va a llegar a la East Pipe Room. Tenemos que ir al baño. Tenemos que ir aquí. Tenemos que entrar en este baño y hacer que siga cayendo. Por eso tenemos que cambiar de... Coño, que me voy a morir. Por eso tengo que cambiar de dimensión aquí. Mira, voy a hacer así, ¿vale? F1 aquí, que es en este punto de guardadito. Como si yo ya hubiera guardado y ya está. Mucho más fácil y mucho más cómodo, por si acaso. Espérate, aquí no hay nada, ¿no? No. Vamos a ver qué más puertas, si es que podemos abrir alguna, que no lo creo. Pero tenemos que... ¿Cómo puede haber otro, tío? Es que es increíble. Es que son muy pesados. Que te mueras, por favor. Cambiando de dimensión. Vale, ¿por qué se cambia aquí de cámara? Tiene que haber algo. Ah, no puedo. Joder, las muñecas, tío. Ah, que tiene munición. Tócate los huevos. Vale. Ahora aquí esto es distinto. Recarga. Que está muerto. Recarga, está muerto. Esto sigue sin estar. Nada. 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 Y nada. ¿Y esto? ¿Es una puerta? No. ¿Las he probado todas? Sí. Menos esta de aquí. Tampoco. Pues nada. No sé si tengo que ir aquí. Hay otro de esto, de guardado. Voy a bajar para abajo. Sí que puedo. ¿Por qué puedo bajar? Entonces esta planta... También. Hostia, tú. Uy. Hay una extraña hendidura en la puerta. Mirarla hace que se me entumezca la cabeza.
Hostia, qué susto. Helen. ¿Son recuerdos tuyos? Aquí puedo entrar. No hay nada aquí. Ah, sí. Munición. Vale. Mierda. Momento. Que llegue a ello. No puede ser, hermano, tío. ¡Ah, qué coñazo de bicho! ¡Todos los huevos, coño! ¡Ah, que viene otro! ¡Túmbate! ¡Que te piso los huevos! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Hostia, estoy mal, eh! Aquí puedo entrar también. Ah, aquí ya puedo cambiar, ¿ves? En el baño. Hostia, ¿y esta cámara? Hay alambre de púas por todo el cubículo. No puedo pasar, claro. Tengo que pasar al otro lado. Vale, pues vamos a investigar primero este lado. Obviamente. No, coño. Vale, podemos bajar al sótano. Así que vamos a mirar a ver qué hay por ahí. A ver. El sótano hay cosas grandes, así que... pistolita. Aunque quiero la escopeta, la verdad. Aquí no hay nada. Manda munición de escopeta. Debería haber una escopeta, ¿verdad? Coño, ya. No puedo pasar. Hay algo, hay algo. ¡Ah! Hay munición de pistola en el suelo. ¡Tres de...! Pero bueno. Y ahí hay otro gancho. Y hay más cosas. Pues para esto bajo. Bueno, a ver. ¿Cuánta munición tenemos? A ver. Me están dando muchas armas y mucha munición. Y la verdad que poquito... poquita curación, ¿eh? Ahora tenemos... 12 de escopeta, 12 de o sea, sé. Tengo 6 cargadas, con lo cual tenemos 18 balas, ¿verdad? Sí. Tengo 18 balas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 armas cuerpo a cuerpo. Tengo objetos que, bueno, de momento no me sirven ninguno.
Y es que no me han dado ninguna cura, tío. Lo suyo es que me den curas. Pero bueno. Tenemos que ir al baño, ¿vale? Tenemos que ir a ese baño. Y ya está. Me ha dado un susto el flashback ese. Por aquí. Tenemos que pasar al otro lado. Básicamente esto es para pasar al otro lado. Si quieres, es muy lineal. Si quieres explorar, básicamente lo que tienes que hacer es... La exploración es suministros. Fin. Uf, me creía que se había pillado, ¿eh? Hostias. Bring me my son. Devuélveme a mi hijo. No lo lee, Travis. Parece que el retrete se ha atascado. En la tubería se oye un sonido metálico. Parece que algo ha quedado atascado. La llave. Vale, ¿aquí dónde damos? Ajá. Maternidad, ¿no? Uno, dos, tres. Ya está. Ah, puedo pasar. Pues espérate. ¿Puedo pasar? Ah, porque damos aquí. Damos aquí abajo a lo mejor. Claro, y doy aquí. ¿Cuánto me queda? Nada. Pff, estas 6 balas es lo único que me queda. Pues a correr, ¿eh? Vale. Los dormitorios. Por aquí no. Por aquí tampoco. Este sí. Una porra. Ah, y algo más, porque se ha quedado como mirando. 9:30, 9:30 de la mañana. He administrado la medicación a los pacientes en aislamiento. No ha habido incidentes. 12 menos cuarto, de la mañana. He acompañado al doctor Harris en sus rondas matinales, sin incidentes que anotar. 3 de la tarde, visita para la señora de su marido. La he llevado a una habitación vacía para que se sintiera más cómoda. Las 4 menos cuarto. La señora ha atacado a su marido. Durante la visita ella ha sufrido un episodio violento y ha intentado estrangular al señor. El ordenanza de turno y yo la hemos oído gritar y nos las hemos arreglado para reducirla, aunque fueron necesarias 3 personas, a pesar de ser una mujer de constitución delgada. Después la hemos sedado y la hemos llevado a su habitación. El doctor Harris la ha examinado y ha decidido restituir su dosis de Epolineum. 5:15. Después del incidente con la señora, los demás pacientes estaban inquietos y alterados. Harris ha ordenado que les encerremos con llave. ¿Será tu madre? Uf, vale, balitas de pistola. Más que nada por el... Es que no me acuerdo de la historia. Más que nada por el recuerdo, ¿no? Por el flashback ese que tienes. Uf, mira lo gráfico. Uy. Llave de las patient belongings. O sea, de las pertenencias de los pacientes. ¿Dónde están los patient belongings? Ah, está aquí. No hay nada más. Alguien se ha dejado su muñeca. La dejaré por si vienen a buscarla. Pero tú estás chalado. ¿Hay algo más aquí? Ah, la lámpara. Vale, pues por si hay alguien en plan... Vamos a quitar las cosas. Las cosas de un toque las quito siempre, tío. Doctor Harris tiene la llave.
La puerta está sellada. Alguien ha escrito algo encima. El mensaje dice: el doctor Harris tiene la llave. Esto ahora lo puedo abrir. Claro, y ahora puedo venir para acá, explorar esto, salir por aquí también, ir por el solarium, e ir al Patient Belongings. Aunque por aquí, de aquí para acá también podría, solo que no sé cómo coño acceder de momento. ¿Hay algo escrito? Ah, no parecía, tío. Parecía, tío. Llevo 40 minutos, ¿eh? Con la tontería. Buenas tardes. Señorita, si miran a su izquierda o de frente. Sal corriendo, Travis. Sal corriendo, por favor. Va por culo. ¿Y aquí? Tampoco. Pero aquí sí. Ahora la he abierto. Hay alguien. Oh, Dios mío, estos pesados. Vale, pues mira, ten por culo. No te pienso disparar más. Cojones. Paso de vosotras. Dios mío de mi vida. Uf, qué miedo esto, tío. Vale. Aquí estamos, en las Patient Belongings. Munición de escopeta. Munición de escopeta. Una nota. Informe de situación. 7 de febrero de 1961. Paciente, señora. Edad 35. Doctor, doctor Harris. Notas. El estado de la señora se ha deteriorado dramáticamente en los últimos meses. Sus fantasías del mundo espejo son ahora más agudas y cada vez pasa más tiempo en un estado aparentemente catatónico. Dice que durante ese tiempo está en el otro mundo. Ahora recuerda totalmente el ataque a su hijo, pero no muestra ningún remordimiento por el incidente. De hecho, parece orgullosa, casi hasta presume del asesinato frustrado de su hijo. Me preocupa que este comportamiento pueda ser un efecto secundario de las altas dosis de Epolineum que se le han recetado a la paciente. He pedido que le reduzcan la dosis a la mitad y espero ver resultados positivos en poco tiempo. Una máquina de escribir también. Vale, pues. Máquina de escribir. Señora, esa está loca, ¿eh? No hay nada aquí, ¿no? Un espejo. Un espejito para pasar al otro lado. Pues venga. Aunque vamos a cortar casi ya, ¿eh? No hay nada aquí. Yo me gustaría la putita escopeta, ¿eh? No hay nada. En el suelo sí que hay algo, un momento, ¿eh? ¿Cuántas municiones? Dos.
Y solo dos tiros. Venga. Nunca podré alcanzar esta puerta. Aquí sí alcanzo. Aquí sí llego. Toma por culo. Muerto. ¿Aquí puedo entrar? Hostia, un botiquín. ¿Y qué más? Dime que observas algo más, Travis. ¿Un atizador? Ok. Y ya está. No, espérate. ¿Hay algo más? Escopeta. Pff, qué bien. Bueno, pero en vez de gastar escopeta, tío, voy a gastar pistola, ¿no? Aquí no llego, no llego. Esto se bloquea. ¿Aquí abajo qué? Boquetón. Boquetón sorieguetón. Dining hall, nada. ¿Las he visto todas de aquí? Sí. De las que no puedo pasar, sí. Y del Isolarium no puedo. Por cierto, no. ¿Cómo estoy de vida? Vale. A ver si encuentro un punto de guardado. Mira, por aquí sí puedo. Coño, pesaos. Puto archivador. Cógelo. Hay algo por aquí. De la escopeta. Los sonidos de fondo, tío. Parecidos a los gritos. Vamos. Las escaleras puedo ir. Pero quiero mirar aquí. Aquí sí puedo. Informe del oficial de servicio. 4 de noviembre de 1959. Ino VA 454510. Cuando llegué a casa de los, la ambulancia ya había llegado al escenario. El vecino, el señor Bryant, quien llegó primero al incidente, había reducido a la señora y el personal de urgencias atendía al niño. El marido, el señor, aún no había llegado del trabajo. Gracias a la intervención de Bryant, habían apagado el gas y se había ventilado la casa. Sin embargo, aún había un fuerte olor y consideré necesario llamar a los bomberos por precaución. Resultó que la señora
había intentado asfixiarse con gas junto a su hijo. Cuando hablé con la sospechosa, la señora se mostró poco dispuesta a cooperar y parecía furiosa. Me pedía que la liberara para poder matar al niño diabólico. Claramente no estaba en posesión de sus facultades mentales. El señor Bryant comentó que en las semanas anteriores había oído varias veces fuertes discusiones y gritos en la casa. Dijo, hace un tiempo que Helen no está bien. Helen, es que va a ser tu madre y tú eres ese niño, ¿eh? ¿Tú vivías en Silent Hill? Bebida. ¡Uy! ¡Hostia, Sakura! Me ha curado, ¿eh? ¡Oh, Dios mío, Sakurita, ¿eh? Me ha revivido, ¿eh? ¿Puedo pasar por aquí? Pues a por las escaleras. ¿Has mirado algo? ¿Puedo entrar aquí? No puedo ir al tercer piso, ¿verdad? No puedo. Perdón, segundo piso. Loco. No hay un punto de guardadito, tío. Pistola. Exijo un punto de guardado, ¿eh? Vale, estamos aquí. Vale. Aquí. Vale, aquí puedo. Tío, un punto de guardado. Hostias, cambio de dimensión aquí. Martillo. Una ampolla. Esto es mucho mejor que un botiquín. Vale, y aquí cambio de dimensión. No quiero cambiar de dimensión. Quiero un punto de guardado. Aquí puedo ir. Por aquí no. Aquí puedo entrar. Llave de los archivos. Pero era aquí, no era en la otra dimensión. Pues ya está. Pues era aquí. No había que cambiar. Supongo que hay que cambiar para ir a los archivos. Voy a pasar 3 kilos. Hostias. Yo hay 3 o 4, ¿eh? Aquí al final había algo. Porque como maté al bicho. Aquí había algo. ¿No? No hay nada aquí. Travis está mirando. ¿Veis? Que gira la cabeza.
No veo nada aquí. Pues vamos a probar a ir por esta puerta y si no, pues cambiamos de dimensión, ¿vale? Cambiamos de dimensión. A ver si hay un punto de guardado, macho. Es que quiero ser legal, quiero llegar a un punto de guardado y pulsar el guardado rápido. No quiero grabar en cualquier sitio, quiero ser un poco más legal. Una mesa desgastada e inútil. Y aquí no hay nada. Nada de nada. No hay nada que valga la pena. No. Y ahora la abro. Vale, según esto, los archives, no sé qué. ¿No? ¿Dónde está? Belonging, Day Room, Nurse, Storage Laundry, Mail. ¿Dónde coño es esto? Los archivos, ¿dónde coño son los archivos? Aquí era Active Polio. De la polio, ¿sabes? Archive, aquí. Vale, tengo que ir donde era TV Guard, que era aquí. Pero pregunta. Yo puedo. No. Tengo que subir por aquí. Vale, mira. Estamos aquí. Vamos a grabar. O sea, se voy a hacer. Tal. Los archives era una más, ¿no? Sí, era una más. Vale. Pues entonces, chicos, hago así. F1. Guardamos aquí. Y despedimos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dale like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar al canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando suba un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Silent Hill Origins. Hasta otra, zagales.